¿No han visto por aquí a un hombre que venía huyendo? Sí, acaba de pasar rumbo a la panadería. ¿Cómo? ¿Pero si clarito lo vi que entró aquí? No, se asomó y luego se siguió. ¡Qué bárbaro! ¡Corre como venado! ¡Vámonos! ¡Sal de ahí! ¡Ya se fueron! ¡Ya me echaste a perder este traje! ¡Qué cuento de 3 horas! Usted no lo va a creer, pero tantitito más y me detengan. ¿Por qué corrías? Pues nomás por salvarle la vida a un gran hombre. ¡No, hombre! ¿Sí? ¿A quién le salvaste la vida? Oh, ¿a mí? ¡Ah! Es que eran como 80. ¿80? ¡Sí! Pues no, aquí nomás entraron 2. Sí, ¿sabes? Es porque son los que traían sendos cuchillotes. Pero apenas los vi brillar, dije, ¡ah, no, no! ¡Piernas pa' cuando todos! ¡Santos y buenos días! ¡Buenos días, padrecito! ¿Y qué vientos lo traen por esta su casa, padre? Pues vengo a ver a este muchacho. ¿Otro lío? ¡No! ¡Es el mismo! Te vengo a dar las gracias por haber salvado la alcancía de San Antonio, hijo mío. ¿Salvarla? ¿De quién? De esos bandidos que ya se la llevaban. Y que gracias a la oportuna intervención de él que gritó llamando a la policía. Y nosotros que llegamos oportunamente. Ya ves, papá, no es tan malo el león como lo pintan. Mi héroe. Mi amigo. Mi alcancía. Mi empleado. Mi zapato. ¿Qué? 6 pesos tirados a la calle. Y todo por la corretista que me colocaron. Y ahora, hijo mío, si tú quieres ayudar a la parroquia, ¿por qué no tomas parte en la carrera de bicicletas a Chinaulingo? No, nunca me haga eso, padrecito. Si yo no sé correr. ¿Y entonces la carrera de ahorita? Sí, pero a pincel. En bicicleta no aguanto nada. No sé. Pero si a ti no te alcanzaron, en bicicleta menos. No, no, no. De plano no le entro. Por favor, hijo. Le digo a usted que no le entro. Yo te lo suplico. ¡Que no le entro! Te advierto que va a tomar parte en la carrera Esteban. ¿Eh? ¿Esteban? Sí. ¿Verdad, hija? Uh-huh. Y ahora dime, ¿no le entras? Estoy entrado. Ajá, ya lo sabía. Que la paz de Dios quede con ustedes. Muy buenos días. ¿Estamos? Permítame, padre. No, aquí va bien. Buenos días, padre. Yo lo acompaño, padrecito. Y mucho cuidado, no se vaya usted a encontrar a su Valentino. Vaya, hasta que hiciste algo que valiera la pena. Ven, Teresita, vamos a desayunar. Gracias, gracias, gracias. Señores, yo Esteban Escamilla y Puente, antes de abandonar esta tribuna para tomar mi puesto como corredor, quiero hacerles saber a todos ustedes que don Domingo Murrieta, nuestro muy hache y querido presidente municipal, nos va a dirigir la palabra. Bien, presidente. Gracias, Esteban. Queridos conciudadanos, nos hemos congregado aquí para la celebración del evento que año con año se viene realizando. La carrera de bicicletas entre Teciutlán y la próxima y muy amada población vecina de Chinaulingo. Las reglas que regirán esta carrera son de todos conocidas. El triunfador cede de antemano y voluntariamente el premio en beneficio de las obras de beneficencia a este hacha ayuntamiento, a mi muy hacha cargo, o para la iglesia parroquial. Ahora una cosa, en Chinaulingo hay unos listones de seda. Cada corredor en su viaje de regreso deberá traer uno de esos listones como comprobación de haber efectuado esta etapa. Así pues, y ahora me dirijo a nuestros bravos corredores. ¡Listos, hombres del músculo y del buen viento! ¡Pedal y fibra! ¡Id! ¡Volad!
y traed el codiciado listón que os espera en China Uringo. He dicho. Bueno, padre, conste que alargué mi speech más de lo debido. Pero caramba, su corredor parece que no está tomando en serio la carrera. No, no me explico qué es lo que habrá pasado. ¿Qué pasa, mi preci? ¿Qué nos detiene? No, nada, es cuestión de un momento. Tú de lo único que tienes que preocuparte es por ganar la carrera para el municipio. No se preocupe, ¿acaso no la ganamos todos los años? Pues sí, pero a lo mejor nos sale ahora un gallo tapado. No lo creo. Ni modo que clavillazo que no ha visto una bicicleta ni siquiera en fotografía. Por lo demás son los mismos corredores de siempre. Ah, pues... Señor presidente, deténgame un momento más la carrera, por favor. Mi corredor no ha llegado. Ay, padrecito, nada más porque usted me lo pide. Voy a trazar la carrera 5 minutos. Pero si en ese lapso no se presenta su corredor, lo siento mucho, pero empezamos la carrera. Muchas gracias, señor presidente. Hijo, corre, vuela, busca clavillazo donde sea. Pero dile que ya va a empezar la carrera, anda. Sí, padre. Anda. ¡Ay! ¡Nunca me hagan eso! ¡Ay! ¡Hombre, señor Cancino! ¿Con qué derecho me ultraba usted de esta forma? No le hagas al tango. No hay dinero para la fianza, no hay bicicleta. ¿Pero dónde diablos voy a agarrar yo 20 pesos para la fianza? ¡Ay! Además del dinero necesitas una firma comercial, ¿eh? ¡Pior tantito! Mire, señor, ya falta muy poquitito para la carrera. Si no por mí... Hágalo por el padre Pablo. Luego le pagamos. ¿Y tú qué dijiste? Este ya se la creyó. Mira, no me des lata que tengo mucho trabajo. Totolo, cuando yo te pegue un balazo, levanto la reata. Pero mi preci, si usted me mete un plomazo, ¿cómo la levanto? Pues ¿ah? Sí, mi preci, pues ¿cómo? ¿De verdad? Pues... Bueno, tú no te preocupes. Yo lo voy a echar al aire. ¿Así sí? ¿Ah? ¿Pausado? Bien, la hora de la carrera. Pero qué mala suerte. Ni modo. Perdóneme, señor Cantino. Lo siento mucho, padre, pero ya pasaron los 5 minutos. ¿Qué le vamos a hacer? Así es que voy a dar la orden de partida. Un momento, mi preci. ¿Voy a tomar mi lugar? Pues ándale, vuélale. ¡Tú, Totoro! ¡Abusado, eh! ¡Y ustedes, mis campeones! ¡Al tiro! ¡Hasta Chinauringo, ida y vuelta! ¡Ey, más! ¡Válgame Dios! ¡Ay!
difícil. Pues entre 6 o 7 minutos, padre. ¡Totolo! ¿Ves algo? ¡Nada! ¡Todavía no vienes! Yo no sé cómo se le ocurrió a usted meter en la carrera al tal Clavillazo. Ese tipo no sabe siquiera si las ruedas son cuadradas. ¡Padre! ¡Padre! Me le escapé a mi papá. ¡Muy mal hecho! Que tenía ganas de venir a la carrera. ¿Por qué tanto interés, hija? Porque corre Clavillazo. No tenemos esperanzas de que llegue. Salió a la cola y regresará a la cola. No hay quien pueda ganarle a Esteban. El premio me lo llevo yo como todos los años. ¡Pero si no agarra nada! ¡Esos frenos no aguantan nada! ¡Ay! No se preocupen. Ese puntito negro que viene hasta enfrente es Esteban, como todos los años. Oye, manito, Nike, no sabes cómo se hace para parar esto. ¡Ay! Pasa de la bolsa del depósito a la de la presidencia. ¡Esos frenos! ¡Ay! ¡Ya me garroté! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me garroté! ¡Ah! Padre, yo presiento algo. No, hija mía. Es Esteban. Cuando el señor presidente lo dice... Yo no quiero dificultades entre la iglesia y el Estado. Si cuando yo digo que la mula es parda es porque traigo los pelos en la mano. ¡Ya me engarroqué! ¡Ya me engarroqué! ¡Ay! ¡Ay! Ojalá te mates, desgraciado. Ese loco ya pasó, Esteban. Por ahí se estrella. No lleva frenos. ¡Ay, mamacita! ¡Qué mareada me voy a dar! ¡Ay! 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 ¿Qué es esto que está allí? ¡Ah! Es Esteban, ¿qué duda le cabe a usted, padre, hombre? ¡Esteban! ¡Esteban! Pero óyeme una cosa, ¿de verdad llegaste a Chinalingo? ¡Hombre, señor presidente! ¡La duda ofende! Acá tiene usted la prueba. Ah, pues sí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No, no hay pierde! Padre Pablo,
El premio es para la iglesia. ¡Me demostraste tener unas piernas de oro! ¡Allí está el ratero! ¡Agárrenlo! ¡Allí está! ¡Agárrenlo! ¿Qué pasa, hombre? ¿Dónde está mi bisutre? ¡Cuéntelo, hombre! ¡Un momento, señor! ¡Ahí está, señor, en la meta! ¿Qué pasa, hombre? Señor presidente, este sinvergüenza que se llevó mi bicicleta y no me pagó el alquiler. Oh, hombre, ¿y por eso? ¿Cuánto es el alquiler? 85 centavos. ¿Y por 85 mugrosos centavos quiere usted meterse en la cárcel a todo un campeón? Ahí están 50 centavos, es todo lo que traigo. Es usted muy amable, señor presidente. ¡Y enciérrenmelo por escandaloso! ¡Oye, oye! ¡Considerar a Clavillazo como un héroe municipal! ¡Ay, señor presidente! Aquí está. ¡Qué atropello es este! ¡No hay derecho que se me trate así! Señor presidente, yo nomás no tengo la culpa que usted haya perdido la carrera. Además, usted no me puede hacer nada porque te da el peregrino caso que aquí traigo mi amparo, ¿eh? ¿Cómo la ves desde ahí? Calma, mi campeón, calma. Solamente te mandé traer porque te necesito. ¿Ah, sí? Bueno, pero es para ver la forma. Total, si usted me necesita, me manda a llamar en otra forma, en buena manera. ¿Y qué? No estuviera yo aquí. Precisamente por eso te mandé traer a la fuerza. Bueno, ya está bien, total. ¿De qué se trata? ¿Para qué me quiere? ¿Cuál es su movida? Mira, muchacho, en primer lugar voy a tener el gusto de presentarte al señor Otón Márquez. ¿Usted, don Otón? A sus órdenes. ¿Ah? ¿Quién es don Otón? Es el señor Márquez. Pues mire usted, señor Márquez. 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 Ajá. Ya he oído hablar de tus piernas, muchacho. No se me mande, don Otón, no se me mande. Óyeme, es que fui yo quien le dijo que tienes muy buenas piernas. Nunca me ando usted espiando. No, hombre, si no es eso. Es que te vimos correr el domingo y ya sabe cómo andas de fibra. Ah, vaya, para correr. ¡Claro! Y mira, ya que tengo tan buenos elementos en la población, he decidido formar una cuarteta para que compita en la vuelta al centro de la República. El coronel García Balseca mandó al señor don Otón desde Puebla para que me los entrene bien. Sí, el coronel García Balseca tiene mucho interés en que cada población de la República tome parte en la carrera. Seguro. Quiere elementos nuevos que prometan para fomentar el deporte del ciclismo en toda la línea. Con esto, las clases trabajadoras dejarán las cantinas y se dedicarán exclusivamente al deporte. ¿Qué dices? Esteban ya aceptó. ¿Cómo? Pero, ¿ya? Sí, señor. Ya le dije al señor presidente que contara conmigo. No, hombre. Ay, mira. Señor presidente, cuente usted conmigo. ¡Qué bueno! Ya sabía que no me ibas a fallar. Teciutlán se debe llevar el suéter. ¡Tanto relajo para un suéter! Con un suéter no alcanza para tapar a tanto chilpayate encuerado que tenemos en el municipio. ¡Vamos, de pie! ¡Pronto! ¡Ya! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos! ¡De pie, he dicho! Ay. ¿Quién te dijo que hicieras lagartijas? ¿Y quién le dijo a usted que yo las quería hacer? No me explico, Clavillazo. En cada práctica de entrenamiento tengo una dificultad contigo. Voy a tener que hablar con el señor presidente municipal. Es que, oiga... ¿Se fue, sí? Vaya, hombre, qué bueno que llegaste. Señor presidente, muy buenos días. Aquí me tiene usted listo a su llamado. ¿Qué se le ofrece? Aquí el entrenador se queja de tu comportamiento. ¿Qué? ¿A poco ya le empecé a caer gordo? No, hombre, no, no, no. Él sabe que eres bueno. Pero dice que te agotas mucho. Óyeme, ¿no será que estás abusando de las parrandas? ¿Parrandas yo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No tengo para comer. Y voy a tener para parrandear. ¿Cómo que no tienes? ¿Y entonces el dinero que ganas? ¿Cuál ganas? ¿Cuál ganas? Ya me corrió don Melchor. ¿Cómo? ¿Desde cuándo?
desde antes de la carrera de Chinaulingo. Usted sabe lo que es entrenar diario, diario, y comer cada 5 días. Usted hágalo y verá cómo pierde kilos. Bueno, ¿y por qué no me habías dicho eso? ¿A quién le va a gustar andar diciendo que se está uno muriendo de hambre? Bueno, no te preocupes. Hoy mismo reúno al cabildo para que vean que desde hoy comas bien. De eso yo me encargo. Mire, usted encárguese de su cabildo. Que de comer, nomás que me pongan el plato que yo me encargo y verá usted qué bien. Don Melchor, ¿qué es de casualidad no oyó usted que ya dieron las dos? Sí, ya oí. Pues sí, ya oyó. ¿Entonces qué pasó? Un momento, ya me bañé en la mañana. ¿Qué pasó? Es que estoy esperando. No me diga. ¿Esperando qué? Pues a ver, ¿a qué diablo se te antoja? Pues a usted, para no cargar hoy el estómago, ¿qué le parece a usted? Pero entiéndame, oiga... Mire, un coctelito de camarones, 6 huevitos, un robalito, un filetito de aquilito, bien doradito para que no me caiga pesadito en el estomaguito. Ajá, ¿y no quieres tu nieve? Hombre, brillante idea. ¿Quiere usted de limón? ¡No! Pero hay de fresa. Espero que te guste. Pues sí, pero sabe usted, esa me saca urticaria luego, luego. Ah, pues entonces una cervecita bien fría. Yo de mil amores la tomaría, pero don Otón se enoja cuando uno toma, no tiene prohibido. ¡Caray, qué obediente! Bueno, ¿qué pasó con la movida de la comida? ¿No viste que tengo mucha hambre? ¡Mire! ¡Ah, ah, ah! ¡Hombre, por favor! ¡Me estoy traspasando! ¡Voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya se pasaron 10 minutos! ¡Voy a correr 10 kilómetros menos! A ver el filete con papas de ese holgazán. Papacito, qué bueno eres. ¿Volviste a admitir a Clavillazo? ¿Admitirlo? No, hija. Deja que te enseñe este oficio. A don Melchor Nuño, sastre de la localidad, presente. Por orden de Domingo Murrieta, H. presidente municipal, se dispone que en atención a las cualidades que adornan a Clavillazo Tachuela, nuestro campeón ciclista, sea repuesto en su empleo, aumentándole el sueldo en un 100%, así como proporcionarle los alimentos que le sean necesarios de acuerdo con la dieta indicada para sostenimiento de su moral deportiva y de su constitución orgánica, por tratarse de un héroe municipal. So pena de que, de no atender a este H acuerdo, le será clausurado su establecimiento. Atentamente, el presidente municipal. ¿Qué te parece? Pues muy bien. ¡Claro! ¿A ti qué te ha de parecer? Pero eso sí, tú no vuelves a poner un pie en el taller mientras ese sinvergüenza esté trabajando aquí. ¿Me entiendes? Sí, papá. ¡Dale, pues! ¡Lance! ¡Lance! ¡Ya está yendo! Ya está, patroncito. Y ojalá no se enoje el señor Clavillazo. ¡Ah! ¡Solo eso me faltaba! Uno, dos, cha, cha, cha. 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 Uno, dos, ay. Hola, aquí tienes. Si no eres muy molesto, ahí en la mesita. Vaya, vaya. Pero hombre, ni siquiera trae usted servilleta. Usted como mesero se muere de hambre. ¿Qué es servilleta ni qué es la muela de mi tía? Ahora traga y después a trabajar, holgazán. El presidente te habrá aumentado el 100% de sueldo, pero lo que es yo, te voy a aumentar el 200% de trabajo.
Así es que hártate, traga y después a trabajar. Pero hombre, mi querido suegro, ¿cómo te atreves? Un momento, usted no puede ir a un héroe municipal. ¡Me hagan eso! ¿Qué? ¡Misaeta, padre! ¡Mira nomás cómo quedó! ¡Y parece que chocó con un tren! Lo siento, hijo, porque no podrás tomar parte en la carrera. ¡Ah, no, no! Yo corro a como de lugar. ¿Cómo? Me compro una bicicleta. ¿Con qué? La alcancía. ¿Tienes alcancía? No, la de San Antonio. Lo siento, hijo, pero se ha gastado hasta el último centavo en reparaciones de la iglesia. ¡Válgame Dios! Bueno, ya veré cómo le hago. Bueno, pero apúrate porque el camión con los muchachos sale hoy en la tarde para México. Usted no tenga pendiente, ya verás. Pues, bueno. ¡Rápido, señores! Solo nos quedan 5 minutos. Primero Clavillazo, ahora Esteban. ¿Dónde vamos a dar? No me diga que Clavillazo se va a quedar. Vaya, por fin llegan. Nos tenías deteniendo la brocha. ¡Vámonos! Bueno, Demotón, ¿qué piensa usted hacer? Pues que nos vamos sin él, ¿qué remedio? Vámonos, muchachos, a ver cómo nos va. No, no, por favor, hay que esperarlo. Lo siento. Sí, vámonos. Después de todo, se lo buscó. ¡Vamos! ¡Momento! ¡Momento! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no llegabas, hombre? ¡Preciso, tarde! ¡Déjale, apúrate! ¡Dónde meto mi bicicleta! ¡Aquí, vértela! ¡Ya vamos! ¡A él! ¡Deja la bicicleta y sube al camión! ¡Vete, confianza! ¡Sube! ¡Apúrate! 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 ¡Momento! ¡Óyame! ¡Vamos! ¡Avanzando! Oiga usted,
Este ha sido el día de más grandes emociones para mí. Pero si yo... ¡Fíjese, señor Presi! ¡Por fin se va a clavillar! Al fin se fue para no volver, que no regrese, no lo quiero ver. Al fin se fue para no volver, que no regrese. Mi querido papá suegro, agarré la cabecita de su maquinita para ir a comprar la bicicleta para carrera. Si la gano, entonces le regreso la cabeza. Si la pierdo, entonces nos quedamos sin cabeza los dos. ¡Arrivederci! ¡Potata! ¡Ahí le dejo a usted las boletas de empeño! ¡Bandido! ¡Lo mataré donde lo encuentre! ¡Papá, qué vas a hacer! ¿Qué voy a hacer? ¡Voy a matar a esa España! ¡Papacito! ¡Y de bicicleta, no! ¡Te aseguro que ni siquiera se va a montar en ella! ¡Pero! Madre canta, ¿eh? ¿Algún refresco? De esos baratitos, me hace favor. Si serás bruto. Aquí no los venden. Ah, bueno, entonces tráigame uno con su cerecita arriba de esa coloradita. Perfectamente. Ande, pues. ¡Qué fiestón, hermano! ¡Hasta con artistas! Lástima que no esté aquí mi Teresita. Óyeme, oye un momento. ¿Cómo de mi Teresita? ¿Si ya la cuentas como cosa tuya? ¡Seguro! Nada más que Dios me socorra con ganar la carrera y ya verás. Soy capaz de llevarle a estos changos para que le toquen mañanita. Me gustaría mucho, ¿eh? Tú piensas en la bicicleta, no pienses en las mañanitas. Me gusta un poder pasar a la mesa. ¡Ah! ¡Qué de donde hay que agarrar! Sí, señor. ¡Con permiso! ¡Oye, me un momento! ¡Yo soy Sastre, hombre! ¡Que ya yo se lo arreglo a usted, señorita. ¡Suélteme, majadero! Ay, eso se saca uno por buena gente. Si lo que yo quisiera, no más. Ay, mira, Clavillazo, aquí te voy a presentar a estos astros extranjeros. Sí. Son campeones de Europa. Tantísimo gusto. ¡Ay! 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 ¿Sprachen Deutsch? ¿Sprachen Deutsch? ¡Nein! ¡Firin Eichten ist es Krosch! ¿Hola, Krosch? ¡Nein! ¡Que no! ¡Nein! ¡Jarrito! ¡Ya! ¡Jarrito! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi nombre es... Hans Mercedes-Benz! ¡Ah, está bueno! ¡O tú, Mercedes-Benz! ¡Carl Ferrari! ¡Spitz Volkswagen! ¡Ah! ¡Mi nombre es... Clavillazo Chevrolet! ¡Es Hutz! ¡Hutz! 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 ¡Ay, qué pico! Mira, Clavillazo, aquí están los integrantes de la cuarteta francesa. ¡Hut! Oh, no, no. ¡Enchanté, monsieur! ¿Son de otro modo? Sí. ¡Enchanté, monsieur! ¡Un baiser, c'est tout un pari! ¡A ta rue, de la rue! ¡Tetagou, tetagou! ¡Tetagou! ¡Tetagou! ¡Oh, là là, un baiser, c'est tout un pari! ¡Ah, tetagou! ¡Tetagou, tetagou! ¡Ah, tetagou, tetagou, tetagou! ¡Oh, monsieur! ¡Un momento! ¿Qué es esto? Las costumbres son muy finos. Respóndeles igual, si no se enojan. ¿Se enojan? Sí. ¡Titagú, titagú! ¡Titagú! ¡Ula la, mi marido! ¡No! ¡Ay, Dios! Bueno, ¿quién habla? Habla Tere. Quiero hablar con Clavillazo, por favor. Un momento, señorita. Oye, oye, te hablan por teléfono. ¿Mi hombre? Sí. ¿Quién? Tere. Tere. ¿Quién? Tere, hombre. Bueno, sí, sí soy yo. Dime, Teresita. ¿Qué? ¿Cómo?
dinero de él. No me digas. Sí, cómo no. ¡Qué bárbara! ¿Pero cómo es posible que esta muchacha se haya venido para acá, para México? Ya no des tanta lata, hombre. ¿Qué lata? De México está Teresita. Hágame el favor. ¡Qué movida de esta chamaca! ¡Válgame Dios! Oye, hombre, no pasa encima. No, ¿qué le puede entrar? ¿Qué le pasa, hombre? La otra. Ya, déjalo. Hombre. ¡Bárbaro, mis pantalones! ¡Que me habían olvidado! ¡Oh, me cae! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué relajo! ¡Ya está, güey, hombre! ¡Se lo cambian de cuarto! ¡Ahorita vengo! ¡Tere! ¡Clavi! ¡Allá has venido! Salvar tu vida. Mi papá está furioso y se vino tras de ti. ¿Cómo? Pero tu papá está chismecito. Sí, y te va a esperar a la salida de la carrera para pegarte un balazo. ¿A quién? A ti. ¿A mí? Sí. Me lleva la insolencia. Pero ¿cómo es posible si yo no hice nada más que agarrar la cabeza prestada? Pero mi papá no entiende de préstamos. ¡Álgame Dios! Nomás eso me faltaba. Bueno, De todos modos, muchísimas gracias por haberme avisado. Y ya veré cómo le hago. Y tú, haz el favor de regresarte inmediatamente. ¿Regresarme? No, mi clavito. ¿Pero por qué? Sí, yo también voy a ir a la carrera. ¿Cómo? ¿Tú? Sí, Don Otón me registró como enfermera del equipo. ¡Debo! ¿Qué tú? ¡Va! ¡No! ¡No! ¡A todo dar! Ojalá yo sea el primero en enfermarme. ¡Oh, amigo! Oh, ¡no mansa, va! ¡Hola! ¡Sí, momento, señor! ¡Momento! ¡Órala! ¿Cómo está el libro? ¿Le ya? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Por qué me besa? ¿Y su patique? ¿Está? ¿Te ve? Oh, ¡te ve! Mon chéri, ¿cómo está el libro, mon chéri? ¡A demain le jour de gloire! ¿Gloire? ¿Qué vous dites? Quoi? ¡T'esparto! ¡No! ¡Un beso si tu t'emperren a la rouge de rue! ¡T'esparto! ¡A la rouge de rue! ¿A quién es? ¡No, ta rue! El médico está aquí a la vuelta. ¡No, mais je te rue! ¡Dites-moi! ¡Oh, je me suis! ¡Te me lamenté! ¡Ya está bien! ¡No, señor! ¡Váyase por allá a buscar! ¡Yo no, yo soy aquí! ¡Ya se me fue por su culpa! ¡Mira, hágame favor! ¡No, ya! La gran vuelta ciclista está para principiar. Este tremendo recorrido de casi 3.000 kilómetros, los mejores corredores de México, los mejores corredores de Europa, todo se encuentra listo, miles de espectadores se dan cita esta mañana para ver salir a sus grandes ídolos, europeos, mexicanos, en este mano a mano, en el pedal, con la fibra y con el espíritu. Vemos aquí muy cerca de nosotros al gran equipo europeo, a los grandes maestros del ciclismo y son naturalmente los grandes favoritos para triunfar en la competencia. Que haya mucha suerte, muchachos. Mucha suerte. Ahora tenemos aquí a los viejos zorros del pedal, de la fibra y del entusiasmo. Un equipo que es victorioso por tradición. Para ustedes también la mejor de las suertes, muchachos, ¿eh? Y aquí, ahora que vemos a los corredores del equipo de Puebla, aquí está Esteban Escamilla arreglando un tubular, ¿no? Así es, efectivamente. 5 ocasiones campeón de Puebla. Y a ver si en esta ocasión también nos ganamos el campeonato. Y esperanza grande de victoria. Así es. Que ganen, muchachos, ¿eh? Muchas gracias. Y ya estamos aquí perfectamente instalados para seguir llevándoles este ambiente indescriptible. Esta cosa que... ¡Ay, que ganó la etapa, eh! ¿Cuánto fue? Ahora verá, son 6.80 de la carrera. A esto tengo que aumentarle el 10% del aumento de la gasolina. Porque yo uso Gasolmex, más el 1.8% del impuesto sobre la renta. Ya, pues ya, ¿a poco le voy a comprar el carro? ¡Cállame también lo de los pindres! Nada de eso, señor. Déjeme que con mala gasolina hubiera llegado hasta acá. Pues llegamos sin tierra hasta la mera meta. Ay, ya vamos a empezar con insultos. La mera meta. Bueno, ya está, ¿cuánto fue el total y listo? 16.20 con 55. Bueno.
No falta que no traiga cambio. Lo que sean los 20 pesos cerrados, le perdono el cambio. Bueno, pues que sean, por lo que me hace falta para llegar hasta la meta. ¡Atención! Personal de auxilio, impedimenta. Deben despejar la meta. Bueno, vámonos. Corredores en sus posiciones. Tomen su tiempo, señores. Ahora sí, se despeja la carretera y este gran acontecimiento deportivo está a punto de principiar. Solamente esperamos que se escuche el pistoletazo para que empiece la competencia. ¿Según qué? Así cumpa donde hayan agarrado las bicicletas. Tanto los capitanes como los componentes de los equipos parecen haberse puesto de acuerdo. Todo parece indicar que quieren guardarse las fuerzas para más tarde o esperan que el contrario tome la iniciativa. Estos son los momentos de suspense. Vamos muy bien. ¿Podrán los poblanos mantener este espíritu durante los 3.000 kilómetros que tienen todavía por delante? 15 días de pedalear en furiosa, tenaz lucha. En piernas de oro sensacionalmente empareja su rueda delantera al más próximo europeo que lleva adelante. ¡Capitané! ¡Capitané! ¡Ahí va! ¡Le mexicané! ¡Le mexicané! ¡Uy! ¡Ulala! ¡Este gordo que no comancia! ¡Te pasó! ¡Te pasó! ¡No! ¡Te pasó! ¡Te pasó! ¡No! ¡Te pasé! ¡Te pasé! Piernas de oro va ahora tras los rubios europeos. ¿Y ese idiota por qué se deja solo? ¡Me quieren agarrar de sándwich, ahora, verdad! ¡Esta movida ya la conozco! ¡No aguanta nada! Para Zitácuaro. Esto es el final de la primera etapa. Las posiciones de los corredores hasta estos momentos siguen siendo las mismas. Y ahora pasamos el micrófono al compañero que espere la meta para que informe a ustedes de la pronta llegada de nuestros corredores. Compañero en Zitácuaro,
Va el micrófono. Los micrófonos en Zitácuaro. Gracias, compañero. Amigos, en espera de la inminente entrada de los corredores punteros de esta gran novena vuelta al centro de la República. Entrada que confiamos ocurra dentro de 4 o 5 minutos a juzgar por el último reporte por ustedes recibido. ¡Un momento, señores! ¡Sí! ¡Ahí viene ya el primer corredor! ¡Viene solo, pedaleando furiosamente! ¿Pero quién puede ser este que viene ahí? ¿Será alemán? ¿Será francés? ¿Será de los nuestros? ¡Pero ya está aquí, a 100 metros, señoras y señores, de la meta! ¡No, no es francés! ¡No es alemán! ¡Es el fantástico Piernas de Oro que acaba de cruzar precisamente la meta! Es la forma de ganar todas las etapas. Te felicito. Si seguimos así, nadie habrá el triunfo. ¡Claro! Mi pierna, yo ahora sabía que no me fallaba. Un momento, un momento. ¿Y qué? ¿Yo no merezco un abrazo? Está bien. ¡Abrázalo! No, no, no. Si no te estoy pidiendo permiso. ¡No me digas! Además, el abrazo me lo merezco por haberle ayudado a ganar la carrera. ¿Verdad, Teresita? Bueno, ya está suave, que faltan los demás. Yo también. Basta ya de abrazos. Vamos a cenar y a dormir, que la etapa de mañana es muy pesada. Vamos. Sí, cierto. Me lo debes, ¿eh? Vamos al restaurante. Tú también, vamos. Mujer, ¿va bien? Piernas de ojo. Buenas piernas. Usted ha del canajo ahoga. ¿Ahoga? Ya. Pero el que rige al último, rige mejor. Y usted rige al último, ya. ¿Ya? ¡Hut! ¿Usted hit? ¿Por qué le dijiste hit? Porque es un alemán chihuahueño. ¡Hut! ¡Monsieur magnifique! ¡Soyez le bienvenu, monsieur! ¡Un momento, no me beses, señor! ¡Monsieur! ¡Ay, perdóname! ¡Tres días! ¡Un momento, véteme la mano! ¡Y oui, monsieur! ¡Maravillos! ¡Maravillos! ¡Un momento, señor! ¡Y moi le félicité! ¡Le miñen que champigné! Yo ya lo entendí bien. Monsieur. ¿Me va a usted besar también? Ah, monsieur, le felicité por las piernas de rue. De así, titajú. La buena es meta. Los franceses. Titajú. Monsieur. ¡Mi papá! ¡Mi suegro! Ha ha ha!
carrera. Faltan exactamente unos cuantos minutos para la salida. Y el ganador de la etapa de ayer, el fantástico Piernas de Oro, todavía no se presenta. Los jueces de las carreras están solamente en espera de su llegada para marcar la salida. Se ha ordenado ya absolutamente que la pista se despeje. Ya están listos aquí todos los ases europeos y nuestras estrellas nacionales. ¿Qué pasa con la gente? Yo qué sé. A lo mejor está levando en alguna cantina. Bueno, si no llega Clavillac, tomas el lugar de Sprinter. Vaya, hombre, ¿y era hora? Dios mío, ¿qué habrá pasado con él? No te apures, Teresita. A lo mejor anda escondiéndose de tu padre. Equipos mecánicos, ayudantes e impedimenta, favor de desalojar la pista. Tienen exactamente 2 minutos. Así es que alerta. Mantener el tiempo y las posiciones. De eso me encargo yo. Se ha ordenado ya despejar la pista. Falta exactamente 1 minuto. Ahora sí. Faltan 12 segundos. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasó con la porquerita? Ya se descompuso la chamandrana, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no! ¡Voy! ¡Vaya, hombre, hasta que llegaste! Ahora sí ya estuvo. Dale el suéter. Si no, por favor. Pues, ¿qué te pasaba, eh? Ay, cállate la boca, hermano. No lo vas a creer, pero no he dormido en toda la noche. Ándele, señor. Hombre. ¿Qué de casualidad? ¿Ustedes no tienen una pastillita para no dormir? Pues, sí, hombre. ¿Eh? ¿Qué casualidad? Ay, muchísimas gracias, hermano. Qué buena gente eres. Gracias. Ten, hermano, hágale una pastillita. Ay, muchas gracias. Toma, aquí está el agua. Ah, está bueno, hermano. ¡Púrale! Hombre, mira, échate otra. No, ya está bueno. No, 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 anda. Bueno, juega, anda, pero no me des 3 con 2, basta, yo lo harás. Pero rápido. Sí, tiempo encima, hombre. ¿Ya tú? Ahora sí, ya está. ¿Quieres que la probemos antes? Pues sería mejor de una vez probarla. Ándale. ¿Qué, pues? Eso me pasa por andar alquilando carcachas. ¿Cómo se atreve a salir a la carretera con esas llantas? Este no tiene otra, usted no ve. ¡Ya! Thank you.
esos güeros lo van a barrer. A lo mejor le dio el mal de montaña. En mi vida había visto cosa igual. Este Piernas de Oro es el corredor más audaz que ha montado una bicicleta. Si a nosotros los trae con los nervios de punta, sus contrincantes los trae locos. No saben qué hacer con lo que Piernas de Oro gana más y más terreno. ¿Será esto una nueva técnica? ¡Y si le pasé, nos viene pisando los talones! ¡Oh! ¡Ale, ale! ¡Cuidado, nos va a matar! ¡Y si le sigue! ¡Apaga, Mundial! ¡Apaga! ¡Duérmete, baby! ¡Rockabye, baby! ¡Only sweet up! ¡Rockabye, baby! ¡La, la, la, la! ¡Hola, hombre! ¡Píquele! Tenemos que alcanzar a esa gente. ¡Oh! ¡Y esta no es la Panamericana, amigo! Pasé en un gallinero
arriba en un palo ahí encaramado. ¿Y por qué no te echas en el suelo? ¡Nunca me haga eso! ¿Qué no ve? Que las gallinas de arriba... No, eso sí. ¿Eso sí qué? Claro, tienes razón. ¡Claro! Que las gallinas de arriba nunca dejan dormir a las de abajo. ¿Está bien? ¡Mujer! Con permiso, perdón. Dispénseme, ¿verdad? Ahora sí, dígame. Señor Piernas de Oro, nosotros traerle un saludo muy afectuoso de la vaca. Ustedes hacen muy buena pareja. Muchas gracias. Debo advertirles una cosa. Ya. Tengan mucho cuidado en la carretera. Ya. Porque se cruzan mucho los bueyes. ¡No se vayan a confundir! ¡Huts! 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 Bueno, ¿qué les parece si vamos a tomar tantito aire? No, Manuel, un décimo es no estorbar. Anda, vamos a jugar un pool. Vamos. Bueno, con permiso, don Otto. Que les vaya bien. Gracias. Y tú no fumes, trae acá. Ay, hace frío, se me olvidó el suéter. Pues si quieres, vamos por él. Bueno. Con que se fue al parque y con ella, ¿no? Pues ahí mismo morirá. ¿Quién empuja? ¡Mi papá! ¡Oiga! ¡Ahí eres tú, bandido! ¡Momento, por favor! ¡Oiga, ahora me las vas a pagar todas! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me va a dar usted a su hija! ¡Eh! ¡O digo, le va a dar usted a su hija, hombre! ¡A los dos! ¡No, no, no! ¡Salte ahí, condenado! ¡Oiga, salte ahí! ¡Oígame! ¡Un momento! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Un momento, por favor, hombre! Mantequilla esta movida. Bueno, ¿qué? Yo no sé, Jorge es el que...
que lo anda buscando. Ya lo busqué por todas partes y nada. ¿Lo ve, don Otón? Yo bien le decía que algo le iba a pasar. Y a lo mejor mi papá se salió con la suya. Vamos, Teresita. No hay borracho que coma lumbre. No lo habrá. Pero si anoche no le eché el guante a ese sinvergüenza, lo que es hoy no me muevo de aquí hasta no verlo salir. Bueno, yo creo que es una cosa personal entre don Melchor y Clavillazo. Supongo que ahora nosotros no vamos a llegar tarde, a riesgo de que también descalifican a todo el equipo. Sí, tiene razón, Esteban. Este es asunto mío. Ustedes a lo suyo. Realmente. Nuestro puesto es en la meta. Vámonos. No, no. Yo me quedo. ¿Cómo? Sí, sí, váyanse ustedes. Yo me quedo a ver si convenzo a mi papá o a ver en qué ayudo a Clavillazo. Ok. Vámonos todos a los coches. Yo les sigo. ¡Hagan esto! ¡Virgen de Zapopan! ¡Perro! ¡Me ahogo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Perro! Amigos, aquí nos encontramos reunidos. Mucha expectación reina en esta meta de Guadalajara. Imposible, Márquez, imposible. No podemos estar esperando siempre esas piernas de toro. De oro, señor juez, de oro. Teta Poblana, que tan magnífico papel ha venido realizando, y no se encuentra ese fantástico corredor, piernas de oro, que como ustedes ya saben, por la transmisión de ayer, venía francamente golpeado, amoratado. Ya vio lo que pasó la última vez. Se la quisieron hacer de mucha emoción y nada, la pistola se cebó. Así es que ponga al sustituto que quiera, pero vámonos. ¿A dónde vas? Pues ya que te pones así de necio, voy a tomar el puesto de Clavilla. A mí y mis timbres. Yo no me muevo de aquí hasta no ver salir ese malvado. No le llames así. Da entonces el angelito. Pero aquí lo espero para convertirlo en fiambre. Bueno, yo ya me voy. De la salida. Atención, señores ayudantes, favor de despejar la pista. Corredores, a sus posiciones. Un minutito siquiera, señor juez, por favor. Lo siento, Márquez. La próxima vez búsquese gente más decente. Tomen su tiempo, señores. Voy a dar la salida y llegar al minuto. ¿Dónde? Ahí, mire. Viene una camioneta a una velocidad extraordinaria, una camioneta amarilla, acercándose hasta la meta, con el claxon, como ustedes acaban de escucharlo, y cae un tambor de gasolina, directamente al capitán de la cuarteta alemana. Es el número 8. ¡Sácame de aquí, que duele muy mal esto, hombre! ¿Qué viene haciendo ahí metido, hombre? ¡Qué peste, mano! ¡Ay, muchísimas gracias! ¿Sabes qué? ¡Bien salió todo! ¡Qué es que apúrate! ¡Sí, vamos a tu puesto, vamos! ¡Tiempo!
extraordinario papel en esta novena vuelta al centro de la República. Sí, amables amigos, allá va la camioneta que va siguiéndoles y todo el equipo de sus entrenadores. Y...
¡Cataplum, piernas de oro! Piernas de oro ha caído en un bache. Su caballo de alambres está inservible. Una rueda está hecha a pedazos. ¡Oberbegluchen! ¡Oberbegluchen! ¡Atún! ¡Atún! Lamentamos tener que comentar que Piernas de Oro queda fuera de la carrera a solo 6 kilómetros de la meta del triunfo total. El micrófono en la meta de México. Aquí estamos en espera de esos sensacionales punteros, de esos sensacionales corredores que han venido haciendo un papel extraordinario en esta carrera de la novena vuelta al centro de la República. Pero esperen un momento. ¿Qué es lo que vemos? ¿Es esto cierto? ¡Ya dilo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo viéndolo lo puede uno creer. Sí, señor. Este hombre, esta maravilla de hombre, sigue adelante. Aunque pierda Piernas de Oro, esta carrera será un triunfo para él. Ningún corredor hasta la fecha ha logrado tantas hazañas como este humilde, modesto, sencillo, honrado, recatado y pudibundo sastrecillo de un pueblo cercano a la capital del estado de Puebla. ¡Y ahí va! La juventud de México debe tomar ejemplo. ¡Ya, ya! La juventud ya tiene demasiados ejemplos. Este hombre sorprendente, ¿qué creen que está haciendo ahora? Hay que verlo para creerlo. ¡Han! ¡Han! ¡Ya! ¡Piernas de Oro en una rueda! ¡En una rueda! ¡Ya! ¡Madre es hijo de Satanás! ¿Qué pasó? ¡No se me agiten! ¡No se me agiten! ¡La cosa es calmada! ¡Nos ha alcanzado! ¡Nos ha pasado! ¿Pero a quién? ¿A quién? ¡Qué mendigo equilibrio me cargo! ¡Ah! ¡Esto es brujería! ¡A mí no se me escapa! ¡Rawlins! ¡Jarrito! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí voy derechito, derechito! ¡Ha pasado a los buenos y aquí está ya la meta! Vemos nosotros ya por allá algunas señas que nos hacen ver que ya se aproximan hacia esta meta de México. El primero que aparece por allá es el hombre que trae precisamente el suéter. Lo distinguimos por ese color amarillo, es el fabuloso Piernas de Oro. Sí, amables amigos, el fabuloso Piernas de Oro que ahora se encuentra a escasos 100 metros. Ahí está Clavillazo luchando desesperadamente con este perro. ¡Alguien que le quite ese perro! De esta Ciudad de México. ¡Qué bueno, Manito! ¡Gracias! ¡Porque eres el mejor! ¡Gracias! ¡Arriba, Clavillazo! ¡Arriba, Clavillazo! ¡Arriba, Clavillazo! ¡Arriba, serás el próximo campeón del mundo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Oye, mi amigo! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Por favor, un buen señor! ¡Espera! ¡Si no le voy a hacer nada! ¡Me siento yo! ¡Me siento yo! ¡Sí!